Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una primicia. Vamos a hablar del Moto G8 Power. Sí, este equipo que nos prestó la gente de Motorola Colombia va a salir a la venta en estos días y en exclusiva sale a la venta en Colombia. Colombia va a ser el primer país del mundo que va a comercializar este equipo. Vamos a ver qué hay en la caja del Moto G8 Power. En la parte de atrás encontramos que nos comenta sobre su batería de 5000 mAh y sobre los parlantes estéreos que están potenciados con tecnología Dolby. Una vez que abrimos la caja, vemos el teléfono que también dice que, bueno, la batería de 5000 mAh y las cuatro cámaras y el sonido potenciado o mejorado por Dolby. Aquí en esta cajita tenemos los manuales. Esto ya lo hemos visto en otros modelos, esto es ya casi es estándar, al igual que el pin este para abrir las bahías donde va la SIM y la tarjeta de memoria. No trae nada más excepto el cargador con el cable USB con el cargador. Una vez que sacamos la película está en la pantalla, atrás vemos las cuatro cámaras, el flash y el símbolo de Motorola es el sensor de huellas. Bueno, este es el acabado, es un color azul brillante muy bonito. El protector ese, bueno, ya viene con el equipo, protector de silicona transparente. Los Motorola Power tienen una batería un poco más grande, en este caso es de 5000. Casi todo el resto de los equipos de Motorola están entre 3500 y 4000. En este caso se pretende que el equipo tenga una duración, una autonomía de 2 días, pero no lo hemos probado tanto, pero creemos que puede llegar a más de 2 días. Eso se los vamos a contar en el próximo review con análisis después de tener una experiencia más de uso. Bueno, vamos a ver bien la parte de atrás. Este azul rayado brilloso se ve muy bonito. Ahí vemos las cuatro cámaras con el flash. Donde está el símbolo de Motorola está el sensor de huella. Y vamos a probar las cámaras. Ahí está la toma estándar, el ultra amplio. Y nos falta la cámara de macro. Aquí está. Cuando ponemos el símbolo de macro empieza a grabar videos y con el botoncito de arriba podemos tomar fotos. Como ven, podemos acercar bastante. Tenemos que esperar a que enfoquen y ahí estamos a una distancia de 2 centímetros o menos y vemos cómo la cámara enfoca y capta todos los detalles, en este caso de esta fruta que vemos en pantalla. La cámara macro, la verdad es que la vamos a probar más a fondo, pero inicialmente dio buenas impresiones. Y esta es la configuración del Dual Stereo Speakers a través de la tecnología de Dolby. Tiene un pequeño asistente que se accede desde la barra de notificaciones de la parte superior para configurarlo tanto por los parlantes, los speakers del mismo equipo o si vamos a usar auriculares. Bueno, y este es el Motorola G8 Power. Es un equipo tan nuevo que todavía no tenemos la ficha técnica, así que lo vamos a seguir probando y seguramente muy pronto vamos a sacar un análisis más detallado. Pero la principal característica es su batería. Es un equipo que está pensado para los que necesitan autonomía. Como mínimo debe durar 2 días, pero creeríamos que como tiene una batería de 5000 mAh, posiblemente exceda los 2 días con un uso razonable del equipo. La otra ventaja que tiene es la cantidad de cámaras, entre las que se incluyen el macro, teleobjetivo y gran angular, con lo cual estaría cubierto todo el espectro que uno puede llegar a fotografiar. Parece mentira que hasta hace muy poco esto se lograba en fotografía profesional teniendo un montón de teleobjetivos que ahora en este equipo están todos juntos. Son cuatro cámaras. Básicamente este G8 Power reúne lo que la línea One de Motorola tenía distintas prestaciones por separado. Ya habíamos visto que hay uno con macro, bueno, diferentes cámaras. Este están todos juntos. Si les gustó el video, no se olviden de darle un like.
de compartirlo y también de dejarnos sus preguntas y comentarios que son muy importantes y siempre respondemos a todas. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.